que ande cachorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Caltia, el Naruto de Sennin. Y pues continuamos con esta charla con el rey de Creus, perforado por una espada que tiene voluntad. Pues ándale duro a ver qué más cosas se revelan. So desu yo ne. Es cierto, ¿verdad? Ah, sonar. Sí, lo seré. Masaka. No puede ser, él... No estará pensando en poner fin a esto con sus propias manos, ¿verdad? Involuntariamente, Shin miró a Sen. Pero él no lo estaba mirando. しかし、私はこの港に負け、朽ちて土に還るその日まで、政権と共にあるつもりだ。 Yo estaré con la espada sagrada hasta que el día en que muera y regrese a la tierra. Sonna, ¿dóして? No puede ser. ¿Por qué? Omaetachi no tame da. Lo hice por ustedes. Oretachi. ¿Por nosotros? この国もまた限界が近い。手遅れになる前に、政権は新しい宿主が欲しいのだ。 Este país está por llegar nuevamente a su límite. La espada sagrada desea un nuevo amo antes de que sea demasiado tarde. En pocas palabras, la espada quiere un nuevo rey. Bueno, creo que eso no es extraño. Shikashi mada mizukara hou o mukae ni yuku chikara wa nai no daro. Pero tal vez todavía no tenía la suficiente fuerza para ir por su nuevo amo por sí misma. Dakara koso seiken wa omae to soshite Kazui no dochira ka o ou to suru tame koko e michibita no da. Sagrada, los atrajo a ti y a Kazuya a este lugar para poder elegir a uno de ustedes y convertirlo en rey. Senri가 時々 おかしかったのは そのせいか. ¿Es por eso que Senri actuaba raro a veces? Oh, sí. Esas partes donde Senri andaba como medio distraído, ¿no? Entonces, estaba escuchando el llamado de la espada. Ah, mira pues. Shin se convenció a sí mismo. Senri fue guiado por la espada sagrada. No, para ser más precisos, estaba siendo manipulado. Numbers de aru Kazui wa tomokaku. Ore wa nōryokusha demo arimasen. Ou ni naru shikaku nante. Senri, para ser rey. ¡A huevo! A diferencia de Kazui, que es un usuario de habilidades y pertenece a los números, yo no tengo poder. No tengo el derecho de ser rey. Es cierto, tanto Shin como Senri no son usuarios de Galtia. Buen punto ahí. Hatsugen shitei nai dake de omae wa chikara o motte iru. Seiken ni michibikareta no dakara.
それは間違いがない。おそらく今はまだお前のうちに眠っているのだろう。¿Por qué el anciano habla tan lento, en serio? Solo porque tu poder no se ha activado, no quiere decir que no lo tengas. La prueba contundente de eso es que fuiste guiado por la espada sagrada. Probablemente ahora tu poder sigue durmiendo. ¡Nani! ¡Sandy tiene poderes! Solo que no han despertado. Ok, pues qué poderes tan huevones, en serio. Demo. Pero una pregunta vino a su mente, así que Shin habló interrumpiendo la conversación entre ellos. Garetia 能力は確かに血縁に引き継がれることが多いと聞いたが、王はそれとは関係なく選ばれると聞いた。家系や血のつながりは関係ないと。Se dijo que la habilidad de Galtia ciertamente era heredada por los familiares, pero el rey era elegido independientemente de eso. Las conexiones familiares y de sangre no eran relevantes para la elección. Ah, 確かに。本来はそうだ。しかし、時に例外もある。Sí, estás en lo cierto. Originalmente siempre ha sido así. Pero a veces ocurren excepciones. こいつも、私と長く時を過ごしすぎたせいで、少々性質が変わったようだ。Parece que ella ha pasado demasiado tiempo conmigo. Tal vez su naturaleza ha cambiado un poco por eso. Con ella se ha de referir a la espada, ¿eh? おそらく完全な状態でない今は、私のガルティア因子に近い人間としか適合できないのだろう。おお、ahí tiene un buen punto el anciano. Probablemente ahora que ella está en una situación en la que no está completamente recuperada, solo pueda vincularse con un ser que tenga un poder Galtia cercano a mí.最初はあくまで私の推測だったが、千里、お前が導かれるようにここへ来て、それが確信に変わった。Al principio pensé que solo era una teoría, pero Sandy, cuando llegaste aquí siendo guiado por ella, mis pensamientos teóricos se volvieron reales. 次に選ばれるのは、やはり、お前か、カズイだ。El que será elegido para ser el siguiente rey.¿Serás tú o Kazuy? ¡Oh my god! ¡Relación! ¡O Kazuy o Sandy pueden ser el nuevo rey! ¡Oh my god! おそらく、あの子もいずれここへ導かれるだろう。しかし、お前たちをミスミス王にさせるわけにはいかない。 Probablemente ese chico también será guiado a este lugar pronto, pero no puedo
puedo dejar que la responsabilidad de ser rey caiga sobre ustedes dos. 私と同じ苦しみを味わわせたくなどないのだ。 No quiero que pasen por el mismo sufrimiento que yo. Su voz sonaba llena de dolor y cansancio. Parecía como si su corazón estuviera llorando sangre. Zen y Shin jadearon por la fuerza interior del anciano. Dakara, tachisari nasai. Kono bakara, ima, sugu. Es por eso que debes reponerte y alejarte de este lugar enseguida. Watashi no inochi ga tsuki, seiken ga... Tenga, omae o tsukamaeru toki made, omae wa ou dewa naku, tada no hito toshite ikinasai. Hasta que mi vida se termine junto con la espada sagrada y llegue el momento de ir al cielo, debes de vivir como una persona cualquiera y no como un rey. Watashi no you na ningen o suku tame ni ima sore o suteru hitsuyo wa nai. No hay necesidad que eches todo por la borda por solo salvar a una persona sin valor como yo. Oh, nado shosen. この世界にただ隷属することしかできぬ存在なのだから。 El ser un rey en este mundo solo puede ser una existencia encadenada. それならばせめて許される間だけでも人らしく。 Al menos, aunque sea por el momento que me sea permitido, me gustaría morir como una persona normal. 人らしく。 Como una persona normal? Oh, diablos. En el momento en que la voz de alguien resonó en el subterráneo, Shin se dio la vuelta rápidamente. ¡Omae wa! ¡Oh, Dios! Ya vino Kazui. También lo guió la espada. ¿Tú? ¡Anotoki hiroba ni ita! Es aquel chico que estaba en la plaza aquella vez. Oh, cierto, ¿verdad? Shin no sabe que él es Kazui. Al mismo tiempo en que Senri se volteó, llamó por su nombre a aquel hombre. ¡Kazui! ¡Kazui! Ese nombre era... ¡Koitsu ga Senri no ototo nano ka! ¿Este chico es el hermano menor de Senri? ¡Así es! ¡Se parecen un chingo! ¡Omae mo! ¿También estabas escuchando la conversación de ahora? Sin responder a la pregunta de Senri, Kazui caminó lentamente hacia el interior de la celda. Ore wa ano nairan de subete o ushinatta. Mi familia... Yo perdí todo en esa guerra civil. Curiosamente, no podía sentir ningún tipo de hostilidad clara. Entonces, Shin solo vio a Kazui entrar a la celda. Kazoku mo, shiawase mo, soshite, hokori datta sofu desu ra, ano hi no hono ni ubawareta.
felicidad. Incluso el abuelo del que estaba tan orgulloso me fueron robado por las llamas. Anoji, ore no sekai wa owatta. Datte sou daro. Zenbu nakushita no dakara. Mou owari da. Aquel día mi mundo se acabó. ¿Acaso no es verdad? Como perdí todo, ya es el fin. Shikashi ore wa shinanakatta. Toraerare, inochi o tsunagi, Clifford ni tasukerarete, kyou made ikinagaraeta. Pero yo no morí. Fui capturado, mi vida encarcelada, luego fui salvado por Clifford, y así he podido vivir hasta ahora. Senri, omae o mitsukedashi, fukushuu o surukoto ga dekiru to wakatta toki, 少しだけ世界に色が戻った気がした。 Senri, sentí que un poco de color vino a mi vida cuando te encontré y supe que podría vengarme. Kazuhi, este no es el momento de seguir pensando en venganza, por Dios. Dada, それも幻想だったな。 Sin embargo, eso era una ilusión. 俺から全てを奪ったのはあの男クリフォードだった。 La persona que realmente fue quien me robó todo fue aquel hombre, Clifford. Senri. Senri. お前はどこまで知っていたんだ? 俺がさぞかし愚かに見えただろうな。 Mira, mira, Kazuhi, Senri no sabía nada. Apenita se dio tu cuenta de todo también. ¿Por qué siento que esto se va a poner feo? Creo que la melodía no ayuda para nada. ¿Cuánto sabías de esto? Seguramente me viste como alguien tonto y ciego. 見当違いの復讐をなそうとしているこの俺を見て内心笑っていたのだろう? ¡Na! Al ver a alguien tan patético como yo tratar de vengarse sin saber la verdad, seguramente te causó gracia, ¿verdad? ¡Ah, soda! ¡Waraeruna! ¡Oreva! ¡Orecara subete o ubatta ningen no motode! ¡Nani mo shirazu! ¡Onsae kanjite! ¡Shujun ni hataraite itanda! ¡Claro que puedes reírte! Sin saber nada, estuve trabajando para el hombre del cual me sentí agradecido y el que me robó todo. Aitsu no moto de. Bajo las órdenes de él. ¿De qué se estaba riendo Kazuhi tratando de callar su voz? ¿De él mismo? ¿O de esta situación? Tomando en cuenta que el ambiente tenso, Senri le dijo a Kazuhi tranquilamente. Kazuhi, yamero. それ以上自分で自分を追い詰めるな。 Kazuhi, detente. Deja de acorralarte más a ti mismo. やめろ? 追い詰めるな? 違う。俺はただ自分の愚かさが 笑えて笑えて仕方がないだけだ。 Que me detenga. Que deje de acorralarme. Te equivocas. Yo solo me estoy riendo de mi propia estupidez. Es tan gracioso que no puedo evitar reír. ¡Kazuhi! ¡Kazuhi! Denle unos apes para que reaccione. Tambaleándose, Kazuhi se acercó a Herman. Nadie fue capaz de moverse frente a aquellos ojos extrañamente brillantes. ¡Kazuhi! Kazuhi. 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 Kazuhi se inclinó sobre sus rodillas y bajó la cabeza frente a Herman, mientras todos observaban. Por solo ese momento, aquellos ojos verdes se mostraban llenos de razón. Ah, Oji-sama. ¿Con la形で見えることになろうとは?
Abuelo, nunca pensé que lo volvería a ver en esta clase de situación. ¡Ey! Lo voy a dejar hasta aquí, pero... ¡Santa madre! Esto... Desde que apareció Kazooie creo que algo va a pasar. Y no va a ser algo muy bueno. Porque está como que medio... loquito. Pero bueno, ya veremos qué pasa hasta el próximo video. Pues vayan haciendo sus apuestas, chicas. ¿Quién creen que es el nuevo rey? ¿Cindy, Kazooie o nadie? Ahí vayan comentando qué les parece toda esta revelación. A ver qué piensan, chicas. Y pues por el momento me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. ¡Ah! Y antes de decirnos que nos vemos hasta la próxima, las invito a pasar a mi blog, a la votación de la siguiente ruta. Desde un principio había dejado hasta el 1 de diciembre para votar si la siguiente ruta a traducir es la del Rey de Bastuni o la de Diago. Y ya hice el contado de las votaciones que hice en el blog hasta el 1 de diciembre y hay empate. Hay 6 votos y 6 votos para ambas rutas, así que, oh Dios, di más tiempo hasta el 18 de diciembre para un desempate. En caso de que no haya desempate, yo, por propia decisión, traduciré la ruta de Diablo. Pero si hay desempate, pues ya se verá, ¿no? Así que, esta elección, chicas, está a su decisión. Porque recuerda que esta traducción lo hago para ustedes, no para mí misma. Así que comenten en el blog o incluso aquí. Pero ayuden a ese desempate. En fin, eso era lo que quería decirles antes ya de retirarme. Tampoco se me olvida. Bueno, entonces, ahora sí. ¡Mátenme!